Temas de cine. Alice Guy, 1873-1963. Hola amigos, siguiendo con el tema de los pioneros cinematográficos, hoy vamos a recordar a una mujer extraordinaria, la primera cineasta de toda la historia del cine. Sabéis que ha habido muchas mujeres, grandes actrices, que están en la memoria de todos nosotros, pero pocas directoras. Su obra es de tanta calidad como la de muchos directores reconocidos. Nació en Francia de padres editores y su infancia la pasó entre esta nación y Suiza, realizando estudios de secretariado tan frecuentes entonces para las mujeres que deseaban acceder a un puesto de trabajo. De hecho, ella empezó a trabajar como secretaria del señor León Gaumont, ya que en Francia era entonces la primera potencia cinematográfica mundial. Además de la Casa Gaumont, funcionaba también con notable éxito la productora Pathé, pues hasta la Primera Guerra Mundial no empiezan los Estados Unidos a tener la importancia en la producción cinematográfica. Alice era una eficiente secretaria, pero poco a poco fue conociendo todos los entresijos de la producción y dirección, introduciéndose hasta llegar a dirigir ella misma muchas películas, llegando a convertirse en la principal directora de la empresa. En esta primera etapa filmó lo que se llamó Phonoscène, en total 462 películas de un minuto de duración, en las que la verosimilitud no es importante. Los fondos son pintados, el sonido discográfico sincronizado, plano fijo general y punto de vista frontal. Por consiguiente, la imagen está centralizada y el movimiento únicamente lo produce el actor. Características estas propias del gran Georges Méliès, del que ya os hablamos en el anterior programa. En 1926, Alice combina las imágenes en movimiento de los hermanos Lumière y el arte teatral en una película titulada La Fée aux Choux, de la cual realizó un remake en 1901, titulado Seize Femmes de Première Classe, Sabia Mujer de Primera Categoría. Aprendiendo de los errores técnicos experimentados por ella misma, crea sus primeros trucos, utilizando cachés, superposiciones y la proyección de la banda hacia abajo. De esta forma, contribuyendo con todos sus logros a la evolución del cine, trató todos los géneros cinematográficos, comedia, drama, terror, etc. Su habilidad y su inteligencia fueron tales que fue nombrada directora artística de la productora. Ella era la persona que supervisaba todos los films. Así estuvo hasta 1906, fecha en la que marchó a los Estados Unidos a dirigir la filial de la Casa Gaumont. En 1907, después de casarse con el operador Herbert Blasch, rodó con él varias películas y produjeron a su vez muchas para otros directores. Él, en la década de 1910, se convirtió en director, coproductor y socio de varias productoras cinematográficas. Luego se divorciaron y ella en esta nueva etapa abandonó la práctica artística, que quedó en manos de él totalmente, y se dedicó a recorrer los diversos estados dando conferencias. En 1913 escribió el libro Woman's Place in Photoplay Production, en el que expresó que las mujeres eran las reinas de los sentimientos, y por esto, ya que el cine estaba evolucionando hacia cierto sentimentalismo burgués, pensaba que las mujeres eran más adecuadas para realizar cine. Ella decía, las mujeres son una autoridad en el campo de las emociones. En este texto, Alice consideró el cine como arte. El cine había dejado de ser entretenimiento de los pobres para pasar a contar historias. En 1953 fue galardonada con la Legión de Honor por el gobierno francés. Y cuatro años más tarde, la Cinemateca francesa le rindió un homenaje. Existen varias monografías sobre ella en inglés y en francés. Y aquí terminamos, despidiéndonos ya hasta el próximo mes con un nuevo comentario sobre cine. Thank you.
histoire incroyable.